Good evening. Evening, teacher. Good evening, Carla. How are you? I'm fine, and you? I'm great. Thanks for asking. Welcome to the class. Hello, good evening, everybody. How are you tonight? Good evening, teacher. Good evening, Elmer. How are you? I'm very well, and you? How about you? I'm great. Thanks for asking. Welcome to the class. Thank you so much. It's Friday. Do you have Good afternoon, plans? teacher. Hello, Adriana. Welcome to the class. ¿Quién es el caballo? So, ¿Quién? everybody, El it's caballo. Friday. ¿Quién? Hello, hello. Welcome to the class. A ver, ¿tienen planes para el weekend? Ajá. Yes. Hello, good evening. No, yeah, teacher. Good evening. ¿No yet? Ah, ¿y los demás? Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome to the class. Ajá. ¿Any plans for the weekend? ¿O les toca trabajar los weekends también? ¿Yes? Yes, ¿Los dos yes. días? No, only Saturday. Ah, okay. ¿Y los demás? Sunday is my day off. Ah, that's good. Excellent. ¿Y los demás? ¿Van a descansar el weekend? Yes. Yes. Ah, very good. Excellent. Okay, well, bienvenidos. Welcome to the class, everybody. I'm happy to see you here. It's Friday y estamos terminando la segunda semana de nuestro primer level, okay? Así que everybody, espero que en estas 2 semanas ya hayamos aprendido un poquito, okay? Básicamente vamos a la mitad de nuestro programa. Recuerden que este nivel dura 4 semanas, así que 2 semanas más and it's over, okay? ¿Listos para el siguiente nivel? Yes. Yes, teacher. Excellent. That's the attitude. Very good. Very good. Yeah. Okay. ¿Cómo van con la plataforma? Good. Good. ¿Y los demás? Ajá. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Day by step. Excellent. Good. Well, de hecho, everybody estaba revisando la plataforma y quiero felicitarlos porque de hecho van bastante bien. Tengo muy buen progreso de parte de ustedes. Algunos ya hicieron el midterm, ya terminaron la unidad 2, la mayoría de hecho ya terminó la unidad número 2. Así que vamos bastante bien. Tengo algunos por ahí que de hecho ya completaron todas las unidades, así que that's good. Recuerden que en la plataforma no hay límites, ¿ok? Si ustedes quieren trabajar y avanzar en las siguientes unidades, pueden hacerlo, a menos que no tengamos el conocimiento de los ejercicios, queremos ver los temas primero, perfecto, pueden hacerlo. Pero si ya es algo que tal vez ustedes ya saben, no hay ningún problema, pueden completar los ejercicios en el momento que ustedes quieran, no hay ningún problema. Now, recordarles nombre completo en sus perfiles de Zoom, please. Por ahí estoy viendo que no todos tienen el nombre completo. Así que be careful. Mónica, do you have a question? Yes. Adelante. Estaba viendo lo de los ejercicios y actividades. Ahí en la, como en la página principal, está sección 1, sección 2. Y abajo de la sección 2 está lo de como el quiz. Yes. Vaya, yo ya hice ambos, pero en la parte del quiz me sale un chequecito verde. Y arriba no me sale nada, pero yo ya los hice. Ok, voy a revisar ahorita cómo va su nota para ver si ya completó y si ya me actualizó el sistema. Vamos a Ah, ver. okay. Mónica, Mónica, Mónica. Sí, me aparece que la unidad 2 ya está lista y Ah, listo. también me aparece que el meter también ya está Okay, listo. listo. Gracias, teacher. Excelente, very good, yeah. Ya les voy a mostrar a todos cómo va la plataforma, ¿ok? Cómo va su progreso.
solo recordarles dos cositas bien importantes. La primera, recuerden, everybody, la importancia de la asistencia, ¿ok? No quiero que bajemos en el porcentaje de asistencia. Yo sé que algunos posiblemente han presentado situaciones en las que no se han podido conectar así con la camarita encendida y yo les he permitido estar como oyentes y recuerden que eso está totalmente permitido, no hay ningún problema, ¿ok? Pero recuerden, everybody, si no estamos como oyentes, entonces sí, la camarita, please. Y también recuerden conectarse los 120 minutos, ¿ok? Yo sé que la hora es difícil, yo sé que a veces cuesta, pero hagamos el esfuerzo, ¿ok? 2 horas, así que sí se puede. Now, veamos aquí cómo van con su progreso de la plataforma. Ahorita se los muestro. Vamos a ver. Ok, les voy a mostrar cómo van con la unidad 1 y cómo vamos con el midterm. De hecho, vamos bastante bien. Como les dije, la mayoría ya terminó, así que súper bien. Let me see. Ok. Can you see the platform? Yes? Yes. Perfect. Ok, si se fijan, la mayoría ya terminó la unidad 2, así que y vamos con un excelente porcentaje, everybody. I mean, casi que solo 100 veo aquí, así que that's great. Por aquí abajo también, 100, así que vamos súper bien. Tengo pocas personas que aún no me han terminado la unidad 2, así que please, las personas que aún no han terminado la unidad 2, sí necesito que traten de terminarla por lo menos el fin de semana. Porque recuerden que ya el lunes estaríamos iniciando la unidad número 3, ¿ok? Significa que el lunes, ¿en qué unidad vamos a estar trabajando? Pues en la unidad número 3. Por lo tanto, plataforma, ya la unidad 2 tendría que estar lista. El midterm, si se fijan, algunas personas también ya lo terminaron, otras todavía no. Pero para los que no han hecho el midterm, recuerden que yo les dije que podían hacerlo el fin de semana, ya que hoy vamos a tener como más practice de los temas de la unidad. ¿Ok? Así que si no han completado el midterm, pueden hacerlo el fin de semana. Si no han terminado la plataforma de la unidad número 2, también tienen que hacerlo el fin de semana para que no se vayan a atrasar. ¿All right? Recuerden, hoy voy a actualizar notas y la importancia de esto es que de repente cualquier día alguien del INSAFOR puede entrar y decir, bueno, hoy voy a ver las notas del principiante 1. Vamos a ver cómo van, right? Entonces, imagínense que de repente haya alguien y que no ha completado la unidad ni la unidad 1 y es como que, ¿y esa persona por qué va tan atrasada? Entonces, ahí es donde pueden haber ciertos inconvenientes. ¿Ok? Así que, please, vamos tratando la manera de estar al día. Repito, si hay alguien que tiene problemas con la plataforma, si de repente nos cuesta un ejercicio, no entendemos qué hacer, no sabemos la respuesta, pueden mandar la captura de pantalla y entre todos nos ayudamos. Repito, a veces estoy trabajando y por eso no les puedo responder tan rápido, pero si uno de sus classmates ya hizo el ejercicio, entre ustedes mismos se pueden ayudar, ¿ok? Así que, pero es necesario que estemos trabajando y vayamos al día. ¿Preguntas con respecto a la plataforma, everyone? ¿Preguntas? ¿No? Ok, well, vamos a comenzar. Voy a revisar la asistencia. When you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Adriana. Ok. Andrea Mariana García. Present, okay. Adriana Rivera. Ok, thank you, Adriana. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Present. Thank you.
Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Jocelyn. Okay. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Hazel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Mario Roberto Alfaro. Marvin Wilfredo Martínez. Marvin. Present, present, teacher. Okay, very good. Present. Okay, Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Y William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. Okay, everybody. Now, vamos a ver, ¿qué tema estuvimos practicando ayer? Yes, no question. En tercera persona. Very good. In third person. That's correct. A ver, si yo quiero hablar en terceras personas y hacer una yes, no question, ¿cuál es el auxiliary que voy a utilizar? Does. Yeah. Don't y does. Exactly. Usamos don't or does, depende del sujeto. Y si es terceras personas, usamos does. Okay. Así que vamos a practicar un poquito. Este día vamos a hacer como bastante practice para ver si las unidades 1 y 2 han quedado entendidas. All right. Y así, si yo veo que sí se entiende, que sí le vamos agarrando, el día lunes empezamos ya con la unidad 3. Si yo siento que hay bastante deficiencia, entonces el día lunes vamos a tener que dividir la clase. Mitad va a ser de practice y mitad va a ser de la unidad 3. ¿Okay? Porque la verdad es que de nada sirve acabarnos el contenido del libro si no lo estamos produciendo. A mí me interesa que ustedes lo produzcan, que ustedes lo hablen. All right? Porque si les meto un montón de información, pero al final no lo hablan, es como que no nos está sirviendo de mucho. Right? Yo creo que ustedes quieren hablarlo, ¿sí o no? Yes? Yes. Excellent. Very good. Ok, veamos entonces, les voy a compartir la presentación. Let's see. Can you see the presentation, everybody? Yes. Yes? Excellent. Yes, teacher. Excellent. So today is September 29th. And look at this. Ya completamos el 50% del curso, everybody. ¿Ok? Así que ya hicimos el 50% del nivel 1. Nos falta completar el otro 50%. Así que hagamos un esfuerzo 2 semanas más y logramos completar el nivel 1. ¿Ok? Así que hay que darle siempre con todo. Hasta el momento lo están haciendo súper bien. Espero que la segunda mitad de este nivel lo hagan aún mejor. Ahora, vamos a hacer un simple present practice daily routine. Y este es nuestro class objective. Necesito un volunteer, please, for reading the class objective. Ajá. Volunteer, please, for reading. Yo, Claudia. Thank you, Claudia. Go ahead. Class objective. At the end of the class, participant will be able to identify able. To
able. To identify simple present. Thank you. So, este día, el objetivo, everybody, es que podamos en totalidad usar el simple present. ¿Ok? Que podamos usar tanto el affirmative, el negative y las questions. ¿Ok? Que podamos utilizar cualquier verbo y que podamos utilizar también el verbo to be. Okay, así que, let's start with a quick review. Yesterday, como su classmate lo mencionó, ayer estuvimos practicando las yes, no questions in third person. Y si yo quiero hacer una pregunta usando las yes, no questions in third person, necesito el auxiliary does. Vamos a ver, ¿pueden darme un ejemplo de una yes, no question in third person? Does he study English? Very good. Does he study English? Excellent. So remember, si hacemos una yes, no questions, ¿qué es lo primero que necesitamos? Auxiliary. El auxiliary. ¿Cuál va a ser el auxiliary? Does. Does. Okay. Pronunciation. Does. Luego, ¿qué necesito? Verb. Subject. Subject. Then, what do I need? Verb. The verb. And finally? Complement. Complement. Correct. So, al igual que cuando usábamos do or don't, igual vamos a dar una respuesta corta. Si la respuesta es yes, por ejemplo, si estoy hablando de she, vamos a decir yes, she does. She do it. She does. Uh-huh. Pero si la respuesta es no, decimos no, she. She doesn't. Doesn't. Really good. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta y ustedes la responden con un yes o con un no. Okay? Let's see. Does your best friend, let's see. Cook lunch. What do you think? No, he doesn't. Very good answer. No, he doesn't. ¿Y los demás? Does your best friend cook lunch? Yes, he does. Very good. Yes, he does. So look at the two different answers. If it is yes, yes, he does. If the answer is no, no, he doesn't. Another question. Imagine if I ask, does your mother live in Santa Ana? What is the answer? No, he doesn't. He? No, she doesn't. Sí, perdón. No, she doesn't. Very good. Exactly. No, she doesn't. Pero digamos que ella sí vive en Santa Ana, entonces diríamos, yes, she does. 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 Excellent. Very good. Is it clear the just not questions in third person, everybody? ¿Se entiende? Yes. Yes? Yes, teacher. Okay. Well, como ese es un review y quiero que iniciemos la clase speaking, right? Vamos a hacer un speaking practice. En este momento quiero que escriban three questions about daily routine, pero in third person, okay? Quiero que escriban tres preguntas, pero usando el vocabulary de la daily routine. For example, todas las preguntas van a ser con does, porque todas las questions van a ser in third person. Does your mother wake up early, for example? En lugar de your mother, podemos preguntar sobre your best friend. So, does your best friend go to the gym? En lugar de best friend, también podemos preguntar sobre your father, si quieren preguntar sobre your father, o pueden preguntar sobre your sister,
or your brother. I don't know. Ahí ustedes pueden elegir cualquier sujeto siempre y cuando sea en terceras personas. ¿Ok? Así que escriban, please, 3 questions in your notebooks usando el vocabulary de la daily routine. Todas las preguntas in third person. Eso significa que todas las preguntas van a llevar das. ¿Ok? And remember, si ya tengo el auxiliary, the verb doesn't need changes. Ya no le vamos a colocar la letter S. ¿Se entiende la activity? Yes? Yes. Excellent. Yes. Ok, tienen 2 minutitos. Escriban las 3 preguntas, please. Go ahead. 3 questions using the vocabulary about the daily routine. Go ahead. Si tienen dudas, let me know, please. Only 3 questions. Tratemos de usar solo el vocabulario que hemos visto en clase para que a sus compañeros no se les haga difícil entender la pregunta, ¿ok? I have a question, teacher. Do you have a question? Yes. Ok, go ahead. Sería para nosotros o de alguien más. De nosotros o de alguien más. ¿O cómo? Oh, en este caso vamos a preguntar sobre alguien más. Por ejemplo, your mother, la mamá de tu compañero, right? Es decir, vamos a hacerle la pregunta a nuestros compañeros. Por lo tanto, tenemos que preguntar sobre alguien más. Podemos decir, does your mother, does your best friend, does your father, okay? Okay, thanks. You're welcome. Okay, go ahead, everybody. If you have doubts, let me know, please. Are you ready? Yes, finish the 3 questions? Or not yet? Not yet. All right, ¿los demás cómo van? ¿Ya tienen las 3 preguntitas o todavía no? Hurry up. 3 questions, everybody. Go ahead, go ahead. Si tienen, si necesitan ayuda, let me know, please. Remember, pueden utilizar diferentes sujetos como your mother, your best friend, your sister, your brother, your father. Pueden colocar la pregunta de your husband or your wife. Okay. Ok, ¿ready? ¿Ya tienen las 3 preguntitas? ¿Yes? Sí, sure. Ajá. ¿Se pueden utilizar animals? For example? Like, the dog is brown. Ah, for example. Okay. Yes, why not? Recuerden que alguno de sus classmates tiene pets, así que yes, why not? Ok, everybody, ¿ya todos tienen las 3 preguntitas? Yes? Yes. Everybody?
Solo uno me dijo yes. Oh my gosh. Yes, teacher. Ah, okay. Yes, teacher. Okay, vamos a ir a los breakout rooms y vamos a entrevistar a nuestros classmates. Okay. La idea es, vamos a estar en grupos. Así que si estamos en grupos de cuatro, for example, primero Elmer, imaginémonos que en el grupo está Elmer, así que Elmer hace la primera pregunta. Todos en el grupo responden, ¿ok? Luego pasamos al siguiente que sería Kevin, for example. Kevin hace una pregunta y todos van a responder, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña practice. Vamos a ver, Mónica, ¿puede hacer una de sus preguntas, please? Hello, Mónica. Okay, Carla, ¿puede preguntar una de sus questions, please? Does your sister drink coffee? Very good question. Todos en el grupo van a tener que responder esa pregunta. So, does your sister? What is the answer? Yes or no, everybody? Yes. 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 Yes, she, yes, she does. Yes, she does. Ah, very good. That's the answer that I want. Recuerden, no podemos decir solo yes. O no, no, tenemos que dar la respuesta completa. Yes, she does. O no, she doesn't. Ahora, cuando Carla termine su primera pregunta, pasamos al siguiente. Y la siguiente persona hace otra pregunta y todos responden y así sucesivamente. Vamos a ir una pregunta cada uno. ¿Se entiende la practice, everybody? Yes? Yes. Yeah. Excellent. Yes. Yeah. All right, so, si su classmate hace una pregunta que tal vez no esté con el auxiliar correcto o la estructura no está correcta, tratemos de ayudarnos entre todos, ¿ok? Recuerden, a partir de este momento el español queda prohibido. Please, not Spanish. Así que tratemos la manera de solo preguntar en inglés, please, ¿ok? So, everybody, let's go to work. Vamos a abrir los grupos. Give me a second. Vámonos a los breakout rooms. Let's go. Okay. Go ahead. Does your sister cook? Yes, she does. No. Yes, she does. No, she doesn't. Does your mother study English? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Does your father drink coffee? No, he doesn't. Yes, she does. No, he, yes, he does. Yes, he doesn't. Okay. My turn. Okay. Hello, hello. Okay, Eric, lo voy a mover a otro grupo, don't worry. Okay. Okay, Kevin, give me a second. The last one. Does he works at night? Esa fue la segunda. Does he work on Monday? Yes, she does. Yes, she does. No, she don't.
Voy yo. Okay. Does your mother take a shower? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Does she study French? No, she doesn't. Okay, everybody answer, please. Todos tienen que responder. The question is, does she study French? Okay, the last one is, does he drive a taxi? No, she doesn't. Yeah. Okay. No, she doesn't. Okay. Does your boss eat at work? Can you repeat, please? Okay. Does your boss eat at work? Yes, he does. No, he doesn't. Second question. Does your sister have dinner? No, she doesn't. Three questions. Does your dog eat brown? No, it doesn't. Okay. Did you finish? ¿Ya todos preguntaron? Yeah. Yes. Yes, teacher. Excellent. Very good. Okay, let's go back to the main room, okay? Okay. Okay. Pone. Don't... Bueno, ya regresamos. Okay. Time's up. Okay, let's wait for everybody. How was the practice? Was it easy, difficult, 50-50? 50-50. 50-50, okay. A ver, ¿le entendieron las preguntas a sus classmates? Yes. Yes, teacher. Yes. 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 So, so, escuché por ahí. Okay. Vamos a ver, ¿respondieron todas las preguntas de sus classmates? Yes. 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 Yeah, very good. Spanish? No. Full English. Ajá, very good. A little bit. Oh, come on. Okay, poquito a poco voy escuchando que van mejorando. La verdad es que hay grupos en los que ya no escucho español, así que poquito a poco, everybody. Very good job. Okay, me gustaron las preguntas. Nice. Algunas respuestas también estuvieron muy acertadas. Everybody, les voy a hacer una pregunta. Si yo hago una question y ustedes no me escucharon bien, ¿van a poder responder la pregunta correctamente? ¿Sí o no? No, no. 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 Right? Así que cuando hacemos este tipo de actividades, el active listening es muy importante. A veces no estamos prestándole atención a nuestro classmate. Y nuestro classmate hace una pregunta y nosotros respondemos así como... en automático, right? For example, imagine que yo les diga, does your mother have a shower in the morning? Y algunos dicen,
Ah, no, he don't. Para empezar, estoy diciendo he. ¿Puedo decir he si estoy hablando de your mother? No. No. ¿Puedo usar don't si estoy hablando en terceras personas? No. No. Entonces, a veces como que no estamos prestándole mucha atención a nuestro classmate, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a mostrarles algunos de los detalles que escuché en algunas conversations. Look at this one. Primeramente escuché esta respuesta. Yes, he doesn't. ¿Está correcta, sí o no? No. No. ¿Por no. No. Why? Se está contradiciendo. Exactly. Si se fijan, aquí tengo yes y aquí tengo no. Es como sí, no. O sea, no entendemos realmente si la persona está diciendo que sí o si está diciendo que no. Entonces, acá duda. Aquí estamos como en duda, right? Como que no sabemos. Entonces, tienen dos opciones. Si la respuesta es sí, decimos yes, he does. Si la respuesta es no, entonces sí tenemos que decir no, he doesn't. Yes, he doesn't. Eso sí no se puede. También ocurre el caso contrario. A veces escucho que me dicen no, he does. ¿Puedo decir eso? No, he does. No. No. Never, right? Aquí vamos a lo mismo, tenemos negative, pero estamos usando el auxiliary para las affirmatives, así que tenemos que decir no, he doesn't. Yes. Be careful. Look at this one. No, she don't. ¿Puedo decir no, she don't? No. No. What is the correct one? No, no, she doesn't. Correct, very good, very good. Now, escuché esta pregunta. Does he drive a taxi? Y la respuesta que escuché fue como, no, she doesn't. Is that correct? No. 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 What is the correct one? No, he doesn't. Si estoy preguntando por he, respondo con he. Okay? Así que, be careful, everybody, con algunas respuestas, please. ¿Entendido? Yes? Yes. Very good. Excellent. Yes. Vamos a seguir practicando. Don't worry. Okay, but now vamos a comenzar con la practice de este día. Y este día lo que vamos a hacer es un simple present grammar review. Vamos a hacer una full practice de todo lo que hemos estado viendo durante estas dos semanas. Si se acuerdan, la primera semana estuvimos hablando del simple present, pero con el verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Yes. 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 Okay, eso espero. Yes. Y en la segunda semana hemos estado hablando del simple present, pero cuando usamos cualquier otro verbo. So, vamos a hacer un pequeño review y espero que se acuerden. Vamos a ver los dos contrastes. Si se acuerdan, cuando yo tengo el verbo to be en affirmative, ¿cuál es la estructura que debo seguir? Primero, el sujeto. Después del sujeto, ¿qué necesito? El verbo to be. Recuerden que en simple present, el verbo to be puede ser am, is, or are. All right? So, es como que depende del sujeto, así va a ser el verbo to be. Y luego del verbo to be, I need the complement. ¿Pueden darme un ejemplo de una oración utilizando el verbo to be? I am very tired. Very good. I am very tired. Very good. ¿Qué más? ¿Otra oración en affirmative con el verbo to be? Like chocolate. Maylee, can you repeat? You like chocolate. You like chocolate. Yes. Very good sentence.
So, esa es la característica de las oraciones con el verbo to be. Ahora, una pregunta. ¿Creen que puedo yo agregar algo como you are play a teacher? ¿Puedo agregar otro verbo? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Yes or no? Never. No. ¿Ok? No, no se puede. Recuerden que el verbo to be es como bien poderoso y no podemos ponerle un verbo a la par. Así nomás. O, por ejemplo, imagínense que yo diga, ah, she is work a secretary. ¿Podría decir eso? No. No. Porque aquí estaríamos diciendo como, ella es, trabaja a secretaria. ¿Tendría sentido? No, no. Right? So, no se puede. Ahora, eso es con el verbo to be. Pero, ¿qué pasa si en lugar del verbo to be, yo tengo otro verbo que voy a necesitar? La estructura es la misma. Necesito el sujeto, un verbo, cualquier verbo, y luego necesito un complement. A ver, ¿pueden decirme una oración utilizando cualquier otro verbo, please? Los de la daily routine, vamos a ver. She plays in the morning. Very good. She plays in the morning. ¿Qué más? ¿Otra oración, please, con otro verbo? I arrive home. I arrive home. Yes, very good. So, cuando tenemos otro verbo, la estructura es la misma. Sujeto, verbo, complement. En este caso, podemos sumar los verbos de la daily routine. I take a shower. You wake up early. ¿Cuál es la característica con la third person? Agregamos la letter. S. S. He cleans the house. All right? ¿Se entiende la forma afirmativa de las dos estructuras, tanto con el verbo to be como con cualquier otro verbo? ¿Yes? Yes. Yes. ¿Tiene sentido si yo agrego el verbo to be aquí? You is take. ¿Se puede? No. No. Ok, no se puede. Así que recuerden, o utilizamos el verbo to be o utilizamos cualquier otro verbo. Pero los dos, no. Sí. Ok. Now, vamos a hacer una pequeña practice. Let's see. Bueno, vamos a ver primero la negative y después vamos a hacer las dos practices combinadas. So, ¿qué pasa si yo tengo el verbo to be o cualquier otro verbo, pero lo quiero hacer en negative? Empecemos con el verbo to be. Si yo tengo la misma oración, por ejemplo, you are tired, y yo quiero hacerla ahora en negative, ¿qué necesito? Con el verbo to be, ¿qué es lo único que voy a hacer? No. ¿Solo le voy a agregar la palabra? Not. 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 Si yo tengo el verbo to be, ¿necesito el auxiliary? ¿Qué creen ustedes? No. No really, no. Right? So, for example, look. You are not a teacher. ¿Puedo decir algo como you are don't a teacher? ¿Puedo agregar el auxiliary? No. ¿Ok? Recuerden, el verbo to be es como poderoso, no necesita auxiliar. Lo único que vamos a hacer es agregarle la palabra not. Ahora, en terceras personas, lo mismo. She is not a secretary. ¿Pueden decirme otra oración con el verbo to be in negative, please? She's not studying English. He's not study, pero ahí tengo otro verbo.
Recuerden, no pongamos verbo a la par del verbo to be, solo el verbo to be. Ajá. She's not small. That's a good one. Por ahí escuché a alguien más. Adelante. I am not an engineer. Very good. I am not an engineer. Si se fijan, oraciones en negative con el verbo to be. ¿Qué pasa si yo tengo otro verbo que no sea el verbo to be? Y la quiero hacer en negative. Aquí vamos a necesitar algo muy especial. ¿Qué vamos a necesitar? Auxiliares. El auxiliary. ¿Cuántos auxiliaries tenemos en Simple Present? Dos. Tenemos don't y tenemos doesn't. Does. ¿Cuál es la diferencia entre el don't y el doesn't? Don't is... Does only... third person. Ah, ok. Ambos son para negative sentences. La única diferencia es que el doesn't es para las third person. ¿Quiénes son las third person? She. She. Very good. Excellent. Veamos un ejemplo. You don't take a shower. ¿Puedo agregarle el verbo to be aquí? Imagínense que digo, you are don't take a shower. ¿Tendría sentido? No. No. O imagínense que en lugar del don't, yo digo solo, you not take a shower. ¿Podría decir eso? You not take a shower. No. No, no se puede. ¿Ok? Recuerden, si yo tengo cualquier otro verbo, yo sí tengo que agregarle el auxiliary. Siempre y cuando la oración sea en negative. Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando en terceras personas? ¿Cuál es el auxiliary que voy a usar? Doesn't. So, she doesn't clean the house. Imagine here, aquí también tengo terceras personas, pero ¿necesito el auxiliary si tengo el verbo to be? No. No. ¿Ok? Así que esas son las diferencias de cuando yo tengo el verbo to be y cuando yo tengo cualquier otro verbo. ¿Se entiende la diferencia? Everybody? Yes? A little bit? Yes, hagamos una practice, ¿ok? Aquí tengo oraciones, ahorita son affirmatives con el verbo to be. Ustedes me dicen cuál es el verbo to be que voy a necesitar. For example, in the number one, puedo decir I am, I is, or I are tired. What is it? I am. Vamos a decir I am. Number two. I am hungry. Okay, number three. Estoy hablando de you. What is the correct? You are nice. Good. You are nice. Number four. He is funny. Funny. Number five. We are late. Number seven. They are at the school. Number eight. I am at the cinema. Number nine. You are. Very good. You are at the supermarket. And the number 10? She is at home. Revisen todas las oraciones. Si se fijan, luego del verbo to be, ¿tengo otro verbo a la par? No.
No. No. En ninguna de las oraciones tengo un verbo a la par. Así que repito, everybody. Solo el verbo to be. ¿Ok? ¿Se entiende las affirmatives con el verbo to be? ¿Yes? Yes. Ok. Si les hiciera un examen solamente de esto, similar a estas oraciones, ¿cuánto se sacaría? Ten. ¿Ten? Ten. ¿Yes? Ten. Okay. Entonces, este tema dominado. ¿Yes? Simple present con el verbo to be en affirmative, dominado, ¿sí o no? Yes. Yes. Ok, eso espero, eso espero. Ok, yes, go ahead. How to know when to use it, cada uno. O sea, ¿cómo saber en qué momento utilizar cada una de las oraciones? ¿Se refiere a los tipos de verbo to be? Por ejemplo, am, are, or is. No, por ejemplo, ¿en qué momento se pueden utilizar cada uno de los temas que hemos visto? Pues, ah. ¿Qué momento se pueden aplicar? ¿O cómo diferenciar o cómo saber cuándo aplicarlo? Ok, de la misma forma en que lo hacemos en Spanish, everybody. Si se fijan, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo estoy hablando con mis amigos y les digo, ay, fíjate que estoy cansada. Ok, estoy cansada. ¿Qué creen ustedes? ¿Es con el verbo to be o tengo otro verbo? ¿Tengo el verbo to be en esta oración? Yes. ¿Es en afirmativa o es en negativa? Afirmativa. Afirmativa. ¿Cómo sería esta oración en inglés? I am tired. Yes. Entonces yo digo, ay, estoy cansada. La verdad es que yo les digo, ay, no, fíjense que no me, no, quiero ver, ¿qué más puedo decir? Ah, y me dicen, ah, tómate un café para que te reanimes. Y yo les digo, no, no me gusta el café. Ok, lo mismo, tengo el verbo to be aquí. ¿Sí o no? No. Recuerden, el verbo to be en español es estoy o soy. Soy. Right? ¿Dice la palabra estoy o la palabra soy aquí? No. No. ¿Cuál es el verbo en esta oración? No. Like. Gustar. Gustar. Entonces, like. ¿Está en afirmativo o en negativo? Negativo. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? I don't like coffee. So, lo que trato de decirles es, ¿cómo saber en qué momento voy a usar el verbo to be? ¿Cómo saber en qué momento voy a usar otro verbo? ¿Cómo se ve si voy a usarlos en affirmative? ¿Cómo saberlo si lo voy a usar en negative? De la misma forma en que lo hablamos en español. Si en español lo digo en affirmative, perfecto. En inglés lo digo en affirmative. Si en español digo no, es negative. Así que en inglés lo voy a decir en negative. ¿Yes? Ok, thanks. Excellent. Yo sé que ahorita es como difícil de saber y ay, siento que es mucha información, pero don't worry, little by little, poquito a poco vamos a ir como identificando. Ya van a ver cuando ya estén en el nivel 2, en el nivel 3, y vuelvan a recordarse de los temas que vieron en el nivel 1, van a decir, ay, eso tan fácil me costaba, right? Believe me, ya van a ver que así les va a pasar. Bien, ya vimos las affirmatives. Ahora tengo las negatives, pero siempre con el verbo to be. ¿Necesito auxiliary? ¿Sí o no? Es el verbo to be. No. Entonces, ¿cómo quedaría la primera oración? Dice we y tengo sad. ¿Cómo digo eso en negative? Aren't. Ah, we. Aren't.
aren't. ¿Qué estoy diciendo ahí? Aren't. We aren't sad. No, está, él no está triste. Nosotros no estamos cansados. Nosotros no estamos tristes. Very good. Excellent. Okay, the number two. They aren't happy. Ok, ahora fíjense bien, estoy hablando de the table. ¿Qué es table? Mesa. Mesa. Object. Es una mesa, es un objeto. Entonces digo, the table isn't. Ah, very good. Isn't red. Red. Number four, I I don't. Don't. I'm not. Very I'm good. Not. I am not. I am not. Recuerden, ahorita estoy usando el verbo to be. Cuando yo utilizo el verbo to be, no necesito auxiliary. Siguiente, number five. She isn't. Ajá. She isn't. She isn't short. Number six. We aren't at the airport. ¿Estamos en el aeropuerto ahorita? No, right? So we aren't at the airport. Number seven. They aren't. Very good. They aren't strong. ¿Qué significa strong? Fuerte. Exactly. He isn't fat. Y la última, I am not. Okay. I am not at the bus station. So, vean el contraste. Cuando es con el verbo to be en negative, lo único que voy a hacer es agregarle la palabra not. ¿Entendido? Yeah. Yes. Yes. Everybody, ¿se entiende? Yes. ¿Seguros? Yes. ¿Tema dominado, sí o no? Yes. ¿Preguntas hasta acá? Ok, bien, si no hay preguntas, sigamos. Ahora, aquí entra el contraste. ¿Qué pasa si yo tengo una oración en afirmativo, pero yo no tengo el verbo to be, no que tengo un verbo diferente? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, I eat or I eat. ¿Cuál sería la respuesta correcta? I eat. En este caso, ¿necesito la letra S? No. Porque no es terceras personas. So, I eat vegetables every day. ¿Qué estoy diciendo ahí? Yo como vegetales. Yo como vegetales todos los días. Ahora, ¿cómo saber si necesito otro verbo o si necesito el verbo to be? Reemplazamos. ¿Tendría sentido, be careful con los microphones, everybody? ¿Tendría sentido si en lugar de eat yo digo el verbo to be? Imagínense que yo digo, I am vegetables every day. ¿Tiene sentido? No. Right? Porque estaríamos diciendo como yo soy vegetales todos los días. No, right? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos otro verbo. En este caso, el verbo eat. Number two. What is the sentence in the number two? You rarely drink or drinks Coke? Drink. ¿Necesito la letter S? No. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Yo raras veces. Rara vez. Tomo coca. ¿Cómo? ¿Tomo el qué? Coca. Coca-Cola, right? So,
Number three, Pamela likes or Pamela likes strawberries? Likes. ¿Necesito la letter S? Yes. ¿Por qué? Third person. It is third person. Así que recuerden, si tengo otro verbo y estoy hablando de she, de he o de it, necesito la letter S. Look at the next one. Richard and Paul. What is the correct one? Like. ¿Necesito la letter S? No. Ah, very good. Si se fijan, estoy hablando de he, Richard. Estoy hablando de Paul, que también es he, pero en este caso es plural. Si es plural, ¿cuenta como terceras personas, sí o no? No. Ok, así que ya no necesitamos agregarle la letter S. Number five, Peter adore o Peter adores. Adores. Yes, very good. The last one, Susan never have or Susan never has breakfast. Has breakfast. Good job. Excellent. So, esa es la diferencia de cuando usamos otro verbo que no es el verbo to be. Okay. Recuerden, lo mismo que en español, así es lo mismo en English, everybody. Si ustedes quieren decir a ella, ella no tiene desayuno o ella nunca desayuna, perfecto. She never has. ¿Puedo reemplazarlo con el verbo to be? Ah, she never eats breakfast. ¿Tendría sentido? No. Not really. Okay. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el verbo to be? Si yo quisiera hacer estas oraciones en negativo, ¿puedo agregarle solo la palabra not? No. ¿Sí o no? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Agregar el auxiliary. Necesito un auxiliary. Veamos una pequeña practice ahora en negative. Entre paréntesis, tengo el verbo que quiero utilizar. Por ejemplo, Harry, y tengo el verbo eat. ¿Cómo digo esta palabra en negative? Harry doesn't eat. Ah, look at this one. Yo necesito el auxiliary. En este caso, ¿cuál va a ser el auxiliary? Doesn't. ¿Por qué voy a decir doesn't y no el auxiliary don't? It's three persons. It's the person. Harry doesn't eat an ice cream. Number two. ¿Cómo quedaría la number two? Violet. Doesn't. Hate. Ahora, si es terceras personas, ¿necesito la letter S? No. Yes. ¿Seguras? No. Why not? The auxiliary. Good. Si ya tengo el auxiliary, el verbo ya no necesita cambios. Y yo diría, Violet doesn't hate garlic. ¿Qué significa garlic? Ajo. Do you like garlic? Yes, I do. Very good. How about ice cream? Do you like ice cream? Yes, I do. Good. Excellent. Next sentence. Estoy hablando de they. They don't. Eat some. Very good. They don't eat soup regularly. ¿Por qué con ellos utilizo el don't y no el doesn't? Porque es plural. Tercera persona. Good job. They es plural. Ellos no son third person.
Number four, children usually ¿Cómo quedaría esa oración? Don't like. Can you repeat? Don't like. Don't like. La palabra children está en singular o en plural? Plural. Plural. Yes. Now, Daniel. Dancing. Doesn't enjoy. Doesn't enjoy. Eating pasta. Eating pasta. Oh, look at this, Daniel. Do you like pasta, Daniel? Yes. Very good. Yes, I do. Very good. Excellent. Okay, number six. I always don't eat. Don't eat. ¿El qué? Lunch at home. And the last one, we usually don't drink milk for breakfast. Do you drink milk for breakfast, everybody? Yes. Yes, I do. Good. Yes, I do. Or no, I don't. Ahora, fíjense bien, si yo tengo un verbo que no es el verbo to be, entonces en negative le agregamos el auxiliary. Recuerden, tengo dos auxiliaries. Tengo el don't y tengo el doesn't. Lo único que tienen que recordar es que el doesn't es para she, he, or it. ¿Entendido? Yes. ¿Preguntas hasta acá, everybody? ¿Seguros que no hay questions? Okay, eso espero. Ahora, ya vimos las affirmatives y las negatives, yes? Cuando es en object or animals, es también doesn't. Sí. Okay. Siempre y cuando esté en singular. Okay. Porque, por ejemplo, imagine, guys, que yo tengo un dog. ¿Está en singular o en plural? Singular. Singular. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, my dog doesn't eat. Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos perros y digo my dogs? ¿Creen que voy a decir doesn't o voy a decir don't? En este caso, sigo hablando de animales. Yes, pero está en plural. Entonces, ahora voy a decir don't. Así que eso es algo que tienen que tener en mente. Con animales, usamos doesn't siempre y cuando esté en singular. Si está en plural, entonces vamos a usar don't. ¿Entendido? Sí. Yes. Yeah? Thank you. Excellent. Very good. Ok. Ya vimos las affirmatives, ya vimos las negatives. Veamos el contraste con las yes, no questions. Si yo tengo una yes, no question con el verbo to be, ¿qué necesito primero? Verb to be. El verbo to be. ¿Y luego necesito? Subject. El subject. Subject. ¿Y al final? El complement. ¿Pueden decirme una yes, no question utilizando el verbo to be? Are you ready? Are you ready? Very good. ¿Qué más? We are not professors. Ok, démosle la vuelta. Primero el verbo to be. Are we not professors? Ok, quitémosle el not porque es una pregunta. No. Are we? We. Professor? Yeah,
Yes, that's the one. Recuerden, cuando es una question, simplemente le damos vuelta a la oración. Primero, verbo to be, luego el subject y luego el complement. Similar a los ejemplos que están dando su classmate. Look at this one. Are you a teacher? Or is she a secretary? Look at this one. ¿Necesito el auxiliary? ¿Creen que necesito colocar el do aquí? Like, hey, do, are you a teacher? ¿Tendría sentido? No. No. No, no necesitamos el auxiliary. O por ejemplo, en la segunda, ¿creen que debería decir, does, is she a secretary? ¿Tendría sentido? No. No. No, not really. Ahora, si yo les pregunto, are you a teacher? ¿Tendría sentido si yo digo, yes, I do? ¿Puedo decir eso? No. No. So, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yes, I am. Ah. Yes, I am. Or no. No. Exactly. ¿Y qué pasa si pregunto sobre ella? Is she a secretary? ¿Tendría sentido si digo, no, she doesn't? No, tiene sentido. Exactly. Tenemos que responder con el mismo verbo to be que con el que nos están preguntando. En este caso, tendríamos que decir, no, she isn't. She is not. Isn't, or she is not. Very good. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa si yo tengo cualquier otro verbo que no sea el verbo to be? ¿Qué voy a colocar primero? Don't. Aquí sí voy a tener que usar un auxiliary. Entonces, ¿cómo quedarían las preguntas? Son similares a las que acabamos de estar practicando. Do you take a shower? Imagínense en este caso, si yo les pregunto, do you take a shower? ¿Tendría sentido si yo les digo, yes, I am? ¿Puedo contestar con un yes, I am? No. Si se fijan en la oración, ¿ven el verbo to be en la oración? No. Entonces, no podemos contestar con el verbo to be. ¿Cómo diríamos en este caso? Do you take a shower? Yes, I do. Ahora, si estoy hablando en terceras personas, ¿cuál es el auxiliary que voy a usar? Does. Y si yo les digo, does she clean the house? ¿Tendría sentido si ustedes me responden con un no, she's not? No. What is the correct one? No, she doesn't. That's the one. No, she doesn't. Esa es la diferencia de cuando usamos el verbo to be y cuando usamos cualquier otro verbo. Con el verbo to be, yo no necesito auxiliary. Pero con cualquier otro verbo, sí necesito el auxiliary. ¿Entendido? Everybody? Yes, teacher. ¿Preguntas hasta acá? No questions. Ok, si no tienen preguntas, yo sí. Vamos a hacer un pequeño practice. Les voy a mostrar unas oraciones y ustedes me dicen si vamos a utilizar auxiliary o si creen que vamos a utilizar el verbo to be. Por ejemplo, look at the first sentence. Vamos a ver si las alcanzan a ver. Yes. 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 Ok, la primera oración dice you tired. ¿Creen que necesito el verbo to be o el auxiliary do? Verbo to be. Algunos dicen to be, otros dicen auxiliary. ¿Respuesta definitiva? Verbo to be. ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Ok, ahora, ¿cómo saber si necesito el verbo to be y cómo saber si necesito un auxiliary? Fácil. En la oración, si ustedes tienen otro verbo, entonces utilizan el auxiliary. Si no ven ningún verbo, entonces vamos a usar el verbo to be. Por ejemplo, en esta oración,
you tired? ¿Ven un verbo en esta oración? No. No really. Por lo tanto, como yo no tengo ningún verbo, voy a usar el verbo to be. Veamos el número dos. She hungry. ¿Ven algún verbo ahí? No. No. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Is or does? Is. Is. She hungry. Very good. That's the one. Veamos la siguiente. You cycle to school. ¿Ven algún verbo por ahí? No. No. ¿Qué significa cycle? Bicicleta. ¿Bicicleta? No. 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 ¿Como ciclo? Ok, puede ser un ciclo, right? O puede ser traducido como ir en bicicleta. Entonces, cycle, ¿es un verbo, sí o no? Ir en bicicleta. Yes. Yes. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Are you cycle to school or do you cycle to school? Do you cycle? En este caso vamos a decir do. ¿Por qué? Porque yo tengo un verbo. El verbo es cycle. Okay. Next one. She likes school. ¿Ven un verbo en esta oración? Yes. ¿Cuál es el verbo? Like. Okay. ¿Cómo quedaría la pregunta? Does she like school? Okay. They worry. ¿Tengo un verbo? No. Okay. ¿Cómo quedaría la pregunta? Are they worried? Very good. Okay. Look at the next one. Dice, they go to bed at midnight. Voy a decir, are they o do they? Do they go to bed at midnight? And the next one. You thirsty. Are or do? Are you thirsty? Very good. So, así es como vamos a ir identificando si usamos el verbo to be o si usamos un auxiliary. Recuerden, si están utilizando un verbo, en ese caso tenemos que usar el auxiliary. Pero si es el verbo to be, perfecto. No necesitamos auxiliary. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. Ok, yes. Vamos a ver ahora con las respuestas. Si yo digo, is he bored? Puedo responder con, yes, he does. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Cómo sería la respuesta correcta? Yes, he is. ¿Por qué respondo con yes, he is? Porque estoy preguntando con is. En las respuestas, básicamente respondemos de la misma forma en que nos están preguntando. Look at the next one. Are they English? Si la respuesta es sí, ¿cómo diríamos? Yes, they are. Ahora, do you like school? Si la respuesta es no. No, I don't. ¿Por qué utilizo don't en la respuesta? Pregunta con el do. Exactly. Entonces, listen. Ustedes tienen que prestar atención. Si alguien les hace una pregunta con is, ustedes ya saben, tengo que responder siempre con el verbo to be. Si ustedes escuchan que les hacen una pregunta con do, perfecto, ya saben que tienen que responder con el mismo auxiliar. Siguiente, are you from Krakow? La respuesta es yes. ¿Qué diríamos? Yes, I am. Pretty good. Okay, next one. Imagine
Vamos a ver, vamos a ver. Does she surf the internet in the evenings? Imagine que la respuesta acá sea yes. ¿Cómo diríamos? Yes, does. Yes. Yes, yes, she does. She does. Good job. Do you draw cartoons? Yes, I do. Y la última. Are you 12? No, I don't. No, I don't. I don't. ¿Seguros? Yes. No. Are you 12? No, I'm not. No, I'm not. And I'm not. Ah, look at the difference. Si yo estoy preguntando con el verbo to be, respondo con el verbo to be. Aquí no tenemos auxiliary, así que no podemos decir don't. ¿Entendido, everybody? Yes? Yes. Okay. ¿Preguntas hasta acá? Questions? No. No questions? ¿Seguros? ¿Easy or difficult? What do you think? ¿50-50? ¿Y los demás? 50-50. Okay. ¿Preguntas, everybody? Bien, como no tienen preguntas, entonces yo sí tengo un par de preguntitas. Ajá. Can you see the presentation? Yes. Yes. Bien. Vamos a hacer una pequeña practice. Okay. Así que considérenlo un exam. No es un exam oficialmente, pero vamos a pretender que sí es un examen porque deseo que ustedes hagan lo mejor posible. No quiero que copien, ¿ok? Solo quiero que ustedes coloquen las respuestas que ustedes creen correctas y esto me va a servir de parámetro para ver si de verdad vamos entendiendo el tema o no, ¿ok? Es muy fácil. Les voy a mandar un link y en este link ustedes van a ver una serie de preguntas y oraciones. Y ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionar la respuesta correcta. No tienen que escribir. Por ejemplo, en la primera, you, ¿cuál creen que sería? ¿You play o you plays? You play. 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 Ok, play. Si ustedes creen que es play, le dan clic en play. Si ustedes creen que es plays, le dan clic en plays. Ustedes deciden. Ahora, van a completar todas las oraciones y en la segunda parte es en negative. Por ejemplo, you don't play tennis o you doesn't play tennis. ¿Qué creen ustedes? You don't play. You don't. Ok, si ustedes creen que es don't, seleccionan don't. Si ustedes creen que es doesn't, seleccionan doesn't. Ahí ustedes deciden, ¿ok? Y así van a completar las oraciones. Cuando terminen, le dan hacia abajo y le dan clic en la opción que dice finish. Y les van a aparecer dos opciones. Ustedes le dan en la opción que dice check my answers. Y automáticamente van a ver cuántas respuestas correctas ustedes tuvieron. Cuando terminen, le toman una captura de pantalla que se vea la nota que se sacaron. Y esa captura de pantalla la van a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? La envían al grupo de WhatsApp y colocan su nombre completo para yo saber a quién le pertenece cada screenshot. ¿Se entiende? Yes. ¿Seguros? ¿Listos para el examen? Yes. Good. Ok, ahorita les voy a mandar el link al grupo de WhatsApp y también se los estoy mandando aquí en el chat de Zoom. Así que todos, please, abran el link, completen los ejercicios, completen todas las oraciones, manden la captura de pantalla al grupo de WhatsApp.
Para este ejercicio van a tener 15 minutos. Okay. Teacher. Yes. ¿Podrías repetir desde el inicio porque me sacó la app y... Ok. Tiene que abrir el link. Ok. El link que acabo de mandar. Completa los ejercicios. Ahí tiene que ir seleccionando la respuesta correcta. Si usted cree que es play or plays, solo tiene que irle dando clic a la oración que usted considere correcta. Luego nos vamos hacia abajo. Ahí también va a seleccionar la respuesta correcta, solo que la oración está en negativo. Seleccione la respuesta que usted considere correcta y cuando ya haya terminado todas las oraciones, le da clic aquí donde dice Finish. Luego en la opción que dice Check My Answers. Y ahí le va a aparecer su nota. ¿Ok? Usted, cuando ya vea su nota, le toma una captura de pantalla y esa captura de pantalla la envía al grupo de WhatsApp y agrega su nombre completo para yo saber que esa captura es de usted. ¿Entendido? Entendido. Excelente. ¿Ok, everybody? ¿Tienen 15 minutos? Bueno, les voy a dar 10 porque... Solo es de seleccionar. Yo creo que en 10 minutos salimos. Go ahead. El nombre se va a colocar cuando envíen la captura de pantalla. Les voy a mandar un ejemplo de cómo se va a ver la captura de pantalla. ¿Ok? Imagínense que yo ya terminé. Vamos a ver mi nota. Voy a colocar un ejemplo. Digamos que yo ya terminé mi examen. Y como no estudié, me saqué 0. All right. Entonces vengo yo, mi captura de pantalla, la coloco en el grupo de WhatsApp y ahí mando mi nombre completo. ¿Ok? Así como lo acabo de hacer yo, así quiero que lo hagan ustedes. ¿Ok? Teacher, I have a question. Yes, go ahead. En el caso de que la oración empezara con my, pero estuviera a la par un ejemplo de grandmother. Ok. ¿De quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de mí o estoy hablando de la grandmother? Grandmother. Grandmother. En ese caso, grandmother, ¿qué sería? ¿Sería she, he, we? ¿Qué creen ustedes? She. Exactly. Mm-hmm. Okay, thanks. You're welcome. Si tienen preguntas, me avisan, please. Go ahead. ¿Qué significa duck? I'm sorry.
¿Qué significa DAD? D-A-D. What is the number of the sentence? Está en padre. Okay, dad. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you. You're welcome. Very good. Si tienen dudas sobre alguna palabra, please me dicen, no worries. I will help you with that. No olviden, al final del ejercicio, le dan clic en la opción que dice Finish. Ok. Y ahí van a ver su nota, ahí van a ver si las respuestas están correctas o no. Teacher, la segunda parte me salen en español las respuestas, así es. No, a menos que su buscador esté como para traducir la página. No sé cómo tiene su buscador. Increíble. Porque si tienen el buscador, everybody con la opción así como para que la página les salga en español, sí les tiene que salir en español, but no tendría que salirles así. Dice, yo no encuentro dónde hacerla. ¿El qué? ¿Abra el link? ¿Ya abrió el link? Sí. Vaya, vamos a hacer algo. Le voy a mostrar. Si usted abre el link, le aparece... Le voy a compartir pantalla. ¿Le aparece así? ¿Algo así? Sí, me dice present, sí. Sí. Ah, ok. Solo tiene que darle hacia abajo. Dele hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y ahí va a estar el ejercicio. Ok. Me avisa si le aparece, please. Lo voy a volver a hacer, teacher, porque ya lo cambié para... Ok, perfect. No worries. Tiene tiempo todavía, así que no se preocupe. Si tienen dudas, please, me avisan. Elmer, ¿le apareció el ejercicio? Ahorita veo. Ok. Donde dice finish, ¿verdad? Donde dice finish es cuando ya lo terminó. ¿Ya terminó el ejercicio? No. Entonces se fue muy abajo. Le voy a mostrar otra vez. Donde dice finish. ¿Está viendo esta parte de acá? Donde dice finish. Sí. Ok. Tiene que darle un poquito hacia arriba. Ahí está el ejercicio. Un poquito arriba. Lo que pasa es que se fue muy abajo. ¿Ahora sí? ¿Dónde dice present? ¿Present simple? Sí, pero no me activa nada. Tome una captura de pantalla, please. Quiero ver cómo se le ve. Y la ahorita. Ajá.
Ahorita lo mandé. Ok, ahorita estoy viendo la captura. Sí, vaya, tendría que darle un poquito hacia abajo, Elmer. Vaya bajando, pero despacio. Ajá. Y ahí tendría que aparecerle el ejercicio. Voy a intentar, guiarlo con mi teléfono. Le voy a mandar una captura de pantalla. Justo como a usted se le ve, cuando yo le doy hacia abajo, yo estoy viendo lo mismo que usted. Le voy a mandar una captura de pantalla. Y hacia abajo, yo le doy hacia abajo. Y ahí ya está el ejercicio. Se lo voy a, le voy a mandar las capturas en un mensaje aparte. Ajá. Para que se vaya guiando. Sí. Ajá. Vaya, siga hacia abajo. Y ahí, ese es el ejercicio, donde dice present simple. Uh-huh. Ajá, donde dice you play tennis, esa es la primera oración. Y ahí okay. Usted solo tiene que darle clic a la opción correcta. Ah, uh-huh. Okay, ahorita entro. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Si no les funciona, siempre pueden darle así como un refresh a la página y volverlo a intentar. Estoy viendo algunos de sus classmates ya terminaron. Very good. Yeah. Se me perdió la página. Oh, pero el link está en el grupo de WhatsApp y también aquí en el chat de Zoom. En las dos les mandé el link. No worries. Ok, estoy revisando todas las respuestas. Veo que algunos salieron muy, muy bien. Excellent. Y por ahí necesitamos practicar un poquito más. Vamos a ver. Si tienen preguntas, me avisan, please. Hasta el momento, 11 personas ya terminaron el ejercicio. Muy bien. Si tienen preguntas, tell me please. Go ahead. Ya todos pudieron entrar a la página. Si alguien todavía no ha podido entrar a la página, me avisa, please. Si alguien tiene dificultades para hacer el ejercicio, tell me. Hello teacher, hello teacher. Yeah. Se me perdió la página, fíjese, ya había complementado el ejercicio, pero no pude tomar la captura de la pantalla. Vaya, y hagamos. No encuentro la. It's okay. Vaya, hagamos algo, everybody, because of the time. Para los que han tenido dificultades con hacer el ejercicio,
Pueden hacerlo durante el fin de semana o después de la clase si gustan. All right. Y lo pueden enviar después. No worries. Ok, teacher. Uh-huh. Yes. Lo de importante acuerdo. Es... Yeah, no worries. Lo importante es que lo hagan porque lo que estoy, lo que estoy viendo es verificando si todos entendieron la grammar. Estoy verificando qué tanto hemos ido asimilando el tema. Por los resultados que estoy viendo ahorita, la mayoría ha salido bastante bien. Hay un par de oraciones que sí, tal vez nos equivocamos, pero la mayoría ha salido con muy buenos resultados. ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Easy o difficult? What do you think? Easy. Easy? Ah, very good. ¿Y los demás? Easy? Difficult? 50-50? Easy, teacher. Easy, very good. 50-50. 50-50, ok. Now, vamos a continuar. Para los que teacher, no lo han podido hacer, pueden hacerlo después, no hay problema. Teacher. Yes? Teacher. Teacher. Ok, hold on. Antonio primero y después Adriana. Go ahead. ¿Dónde sale la nota? Ah, ok. La nota tienen que irse hacia abajo. Cuando ya lo terminen, se van hacia abajo y le dan en la opción que dice Finish. ¿Ya encontró el botoncito que dice Finish? Sí. Yes. ¿Yes? Ok, denle yes. Clic al, al botoncito que dice Finish y luego le da clic en la opción que dice Check My Answers. O la nota revisar. Es la que sale en la parte superior, a la izquierda. This one. Look, cuando yo le doy Finish... Me aparecen estas dos opciones. Tiene que darle okay. A la primera. Check my answers. Okay. Uh-huh. Le da clic. Y ahí, cuando ya usted se va hacia arriba, ahí ve su nota. Ah, ok. Uh-huh. Yes. Adriana, do you have a question? Lo mismo era el... Ah, okay. Gracias, lo mismo era el dicho. Perfect, sí, no worries. Excellent. Ok, bien. Si tienen dificultades, recuerden, lo pueden hacer después de la clase o durante el fin de semana. Lo que yo deseo es que completen el ejercicio para ver si todos hemos asimilado el tema. Si ese fuera el examen escrito, ¿lo pasaron? ¿Yes? Yes. Excelente. Raspado con 8. Ah, pero ahí vamos, ahí vamos. Ok, ese fue el examen escrito. Ahora vamos con el speaking. Look at this, everybody. Ahora vamos a practicar un poquito de speaking. Can you see the presentation, everybody? Yes. Yes? Yes. Good. Yes. Ok, vamos a practicar estas questions. Estas preguntas son preguntas que hemos estado practicando durante todas las semanas. Estas dos semanas que hemos estado acá. Sorry. Y esas preguntas ya tendríamos que ser capaces de responderlas. Por ejemplo, si yo les pregunto, what do you do in the morning? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la mañana? So, esto tiene que ver con la daily routine. Si yo les pregunto, what is your occupation? ¿Ya vimos occupations? Yes. 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 Siguiente, spell your last name. ¿Qué es eso? Deletrear tu apellido. ¿Ya lo vimos, sí o no? Yes. Yes. What do you do in your job? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Qué haces en tu trabajo? Ya aprendimos a decir las actividades que hacemos en nuestro trabajo, ¿sí o no? Yes. Send emails, yes. Make phone calls. Luego, what activities don't you do in your job? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué actividades no realizas en tu trabajo? ¿Ya vimos las negatives, sí o no? Yes. 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 Y la última pregunta es, what does your mother do in the afternoon? ¿Qué estoy preguntando acá? La rutina. ¿Qué hace tu madre durante las tardes? Sería daily routine in their mother. ¿Ya lo vimos, sí o no? Yes. Yes. Ok, así que ahorita vamos a practicar estas questions con nuestros classmates. Vamos como a entrevistar a nuestros classmates
Y vamos a ver si podemos responder estas preguntas. Ahorita imagínense que es como un examen de speaking, así que tenemos que tratar la manera de responder lo mejor que podamos. Vamos a practicar con nuestros classmates y cuando regresemos al salón principal, yo los voy a entrevistar. ¿Ok? Así que primero practicamos con nuestros classmates y luego los entrevisto yo. ¿Entendido? Sí. Yes. Yes. ¿Listos? ¿Ready? Ready. Ok, como se supone que es un speaking practice, estamos simulando un speaking evaluation, queda prohibido el Spanish. Hagan de cuentas que por cada palabra en español vamos a perder un punto. ¿Entendido? Yes. Good. Ahora, vamos a estar en grupos de tres, así que para que todos participen, vamos a hacer una pregunta y todos la responden. Por ejemplo, what do you do in the morning? Y todos responden la primera pregunta. Luego hacemos la pregunta número dos y todos responden la pregunta número dos. ¿Entendido? Yes? Yes. Excellent. Are you ready? Yes. Good. Okay, so Beita, do you have a question? Quiero ver la pantalla anterior que acabé de poner de las preguntas, porfa. I'm sorry, Sobeida, no le escucho. ¿Puede repetir? Va, la pantalla anterior que, donde están las preguntas, ¿las puede poner, por favor? Ah, sure, no problem. También se las acabo de mandar al grupo de WhatsApp para que todos las puedan ver. ¿Ok? Ready? Yeah. Yes? Yes. Excellent. Okay, everybody, vámonos a los breakout rooms. Zero Spanish, please. Let's go. Hi. Hi. What do you do in the morning? I get up next person. Yes, I I do get up. No. Rosa del Carmen. Remember, daily routine. ¿Cómo decíamos nuestra daily routine? I get up at 6. I take a shower. Okay. I get up 6 a.m. Teacher, yo puedo dar mi respuesta también para que ellas la escuchen. Todos, oh. Yes, todos tienen que dar la respuesta. I go to work at 7 a.m. Very good. Rosa? Micrófono? I get up at 4 a.m.
Very good. Very good. Take a shower at 4:10 a.m. Mm-hmm. I go to work at 5:20 a.m. Okay, that's daily routine. Okay, continue. I start work at 7 a.m. Very good. Okay. I finish? Yes, I mean, con tres oraciones o dos oraciones que digan, it's okay. Okay. Finish. Okay, continue, everyone. What is your... My mother does... My mother does... Take a shower. Okay. And you, what do you do in the morning? Ajá, everybody, todos tienen que responder. In the morning, I take a breakfast. Okay, what is your occupation? I am an accountant. Okay, spell your last name. Ejecutivo. De negocios. Okay, Adriana. I am occupation. Occupation uncontrol. Long control. Okay, next question. Oh, bueno, es spell your last name. So wait. Spell your last name. Spell your last name. Spell, no recuerdo qué es. De letrear. Ah, ok. De letrear. Name. Your name. Ok. Your name. Perfecto. Tu nombre. Sí. Ya se lo deletreo. Apellido. Y. ¿Apellido o nombre? Last name. Ah, el apellido. Okay. Is it N H N D E if S E E S no, Z es S la G. Última es una Z, ¿ah? G. Sí. Z. Sí, así. Me cuesta la pronunciación, disculpe, pero okay. Le voy a repetir, ¿verdad? En, dijo. Yes. My last is M
A-R-T-E-M-A-C. Okay, your last name. El apellido. Ser el apellido. Ajá. Esper. M R T E A M Mar A C U Martínez. Ah, Martínez. Ah, que hoy a Pupirre. Yo. Ah, Martínez. Okay. Adriana. Your last name, C or N T R I R. And I brush my feet. I take a shower at 5 and go to work at 6 a.m. and start work at 9. What is your occupation? My occupation is a mechanic. Is my occupation a sales supervisor? Spell your last name. My last name is Bernal. Spelling is B A R N I L. My last name is D E J A D A. What do you do in your job? Your job? I assemble engines. I clean the garage in the morning. I sales supervisor, sales con material construction. What activity don't you do in your and job? I don't play soccer in my job. Okay, time's up. Let's go back to the main room. Okay, time's up, time's up. All right, all right. ¿Cómo estuvo la practice? Ajá, easy, difficult, 50-50, okay. 50-50. ¿Pasamos el exam? Ajá. Yes, teacher. Yes, vamos, confianza. Ok, listen, como ya no tenemos tiempo, esto fue como bien salvados por la campana, ya no me queda tiempo de entrevistarlos a ustedes. Pero, don't worry, listen, durante el fin de semana les recomiendo que traten de practicar estas preguntas, right? ¿Cómo las responderían? Porque el lunes, I'm sorry, el lunes sí los voy a poder entrevistar, ¿ok? Así que el lunes voy a seleccionar así al azar unos cuantos y les voy a hacer esas mismas preguntitas. Ok, así que espero que el lunes podamos contestarlas con mucha fluidez y así rapidito sin ningún problema. ¿Entendido? ¿Ya? Yeah. Yeah. Okay.
Ajá, adelante. Ya no paso asistencia por segunda vez, ¿verdad? Oh, no, pero lo revisé mientras ustedes estaban en los grupos. Así que don't worry. Gracias, teacher. Yes. Ok, everybody, no tenemos más tiempo. Nos vamos a quedar hasta acá. Como siempre, hay un ganador que se tiene que quedar. Y el winner de esta noche es Casey Jaisel Cruz. Casey, usted se queda. Los demás se pueden ir, everybody. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense y nos vemos en Monday. Bye, teacher. Bye. 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 Bye bye. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye. 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 See you on Monday. Goodbye. Goodbye, goodbye, everybody. See you on Monday. Good night. Bye, teacher. Bye. Goodbye. See you on Monday. Teacher, I have a question. Yes. En el examen hay una oración que dice he a floor manager y yo le puse he isn't a floor manager. ¿De la plataforma me está hablando, perdón? Sí, de la plataforma. Ah, okay. Sorry. Este es del examen, ajá. Y habían tres respuestas: is not, I'm not, isn't. Y yo le puse isn't y me la tomo como mala. Ok. Tendría que decirme en qué ejercicio está. Sería la pregunta número dos. No sé, le voy a mostrar así rapidito. ¿Es esta? Yes. Ok, ¿cuál respuesta seleccionó usted? He isn't. Ah, ¿esta? Yes. Yes, de hecho, esta está incorrecta por lo siguiente. Si se fija, mire a dónde tiene el apóstrofe. Recuerden que el apóstrofe tiene que estar acá. Yes. Ajá. Entonces, la respuesta correcta en este caso tendría que ser esta. It's not. Mm-hmm. Yes. Yes. Okay. Thanks. Okay. It's good night. Good night, no worries. Okay, nos quedamos con Casey. Hello, Casey, how are you? Hello, teacher, I'm fine. And you? I'm great, thanks for asking. So, Casey, esta pequeña reunión solamente es para aclarar ciertas dudas que usted pueda tener, ya sea sobre el tema de la clase, sobre la plataforma o sobre el programa en general. Entonces, si tiene dudas, este es su momento y yo con gusto la puedo ayudar. Solamente me confundí un poco porque no se utilizaba el does en las afirmativas. Ajá. Pero después me quedó un poco claro que solo se va a utilizar este auxiliar en las negativas y en las preguntas. That's correct, exactly. Por eso es que también algunos de sus classmates se confunden, pero sí, eso es algo que tenemos que tener en mente. El auxiliar simplemente va en las oraciones negativas y en las preguntas. That's all. En las afirmativas no lo utilizamos. ¿Okay? Y también cuando hablamos en terceras personas que estamos describiendo, por ejemplo, para mencionar la daily routine, ajá, podemos decir, digamos, que I comb your hair. Your hair. I comb your. Depende. En este caso, si yo quiero decir yo cepillo mi cabello, no, diríamos hablando de las terceras personas. Ah, ok, ah. Pero en ese caso no podríamos decir I, tendríamos que decir, digamos, she. Ajá. Digamos, she combs your hair, se podría decir. ¿Estamos queriendo decir que ella cepilla tu cabello o ella cepilla su propio cabello? Su propio cabello. Ah, entonces el possessive no sería your, sino que en este caso sería hair. She combs her hair. Ahí se mezclan también los possessive adjectives. Exactamente. Por eso es que también se vuelve un poquito complicado, pero en este caso básicamente estamos hablando de ella, por lo tanto el possessive adjective que tenemos que utilizar es el de ella. Vamos a escribir la oración. Por ejemplo, she combs her hair.
Digo hair porque estoy hablando del cabello de ella. Si yo le cambio y en lugar de hair, yo diría your, estaría diciendo que ella cepilla o ella peina tu cabello. No el de ella, sino que el tuyo. ¿Tendría sentido? Sí. Porque pues sí, ella podría estar cepillando su cabello. Pero en este caso, si estamos hablando del cabello de ella, recordemos que el possessive sería hair. ¿Okay? Y ese sí se puede combinar con el verbo conjugado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando hacía mención de que el to be no tenía relación con el. Ah, que no se pueden mezclar. Ah, vaya. Sí, por ejemplo, si yo le coloco aquí she is combs her hair, ¿se podría, sí o no? No. Not really. El to be con el present. Exactly. Más adelante, en otros niveles, van a ver cómo se podrían combinar, pero hay que hacer cambios. No explico esto ahorita porque los puedo confundir. Entonces, ahorita solo quiero que piensen en esto. Si yo tengo un verbo, ya no necesito el verbo to be. Eso es todo. ¿Ok? De acuerdo, poco a poco se va a ir entendiendo. Sí, poquito a poco. Recuerden, ¿cuánto tiempo llevamos? 2 semanitas, right? Así que la idea es que en 2 semanas ya vamos avanzando un poquito. Obviamente estos temas siempre quedan como pequeñas dudas, siempre nos cuestan un poquito. Es por eso que los vamos a seguir practicando. Y estos temas los vamos a seguir viendo y practicando en los siguientes niveles también, para que no se les olvide. All right? Okay, teacher. Very good. No sé si tiene otra duda. Por el momento eso es lo que más me generaba duda. Okay, perfect. Now, de mi parte solo quiero felicitarla porque su asistencia a la clase es perfecta. Estoy viendo su puntuación de porcentaje de asistencia. Y es perfecto, así que felicitarla por eso, muy buen trabajo. Y también felicitarla por su progreso en la plataforma, porque estoy viendo que ya terminó la unidad 1, la unidad 2 y también el examen. Así que he visto que su nota también es perfecta en la plataforma, así que very good job, excellent. ¿Cómo ha sentido la plataforma hasta el momento? Bastante bien. Very good, excellent. Bueno, espero que se mantenga así en lo que resta del curso, please, siempre con una buena asistencia, una muy buena participación y siempre trabajando en la plataforma, ¿ok? Ok, teacher. Excellent. Bueno, si no tiene más preguntas, nos quedamos hasta acá, Casey. Deseo que tenga un feliz fin de semana y nos vemos el Monday. Good night. Gracias, teacher. Feliz fin de semana. Thank you. Bye-bye.